el cuerpo sin vida de una mujer que hasta el momento no se pudo identificar. Bueno, y se está investigando respecto a esto. Estamos esperando resultados de pericias, como así también de la autopsia, para ver si entonces podemos individualizarla. Uh-huh. ¿Dónde apareció? Vemos imágenes de un descampado. Sí, donde apareció no es un descampado, sino es una zona suburbana que en su mayoría está constituida por casa quinta de fin de semana, y apareció en la vía pública, es decir, una calle, ¿no? Al costado de una calle. Al costado, o sea, no estaba escondido. Apareció al costado, cerca de un árbol, en medio de un pastizal. No, justamente es entre la vereda y la calle, que hay un pastizal alto, y bueno, es allí donde fue hallado el cuerpo. No es ni en la calle, ni tampoco es, vendría a ser en un zanjón que hay ahí, sino entre medio de las dos cosas. Y le pregunto esto porque es como que no hubo intención de ocultarla, sino de mostrarla. Bueno, eso es lo que se está tratando de establecer, ¿sí? A través de la investigación. Se está tratando no solamente de la identidad, sino también de los motivos y las causales, ¿no? De por qué está ahí. Sí se estableció que es una mujer. Hola, se escucha muy bajito. A ver, vamos a tratar de corregir esto. ¿Edad aproximada de la víctima? Se estima entre 30 y 40 años, más o menos. Sí, sí. ¿Ninguna sospecha hasta el momento? ¿No tienen reporte de una mujer desaparecida? No, justamente eso sí, se ha enviado por intermedio de lo que es policía, ¿no? A toda la provincia para ver si interesa un paradero con las características de esta mujer, la fisonomía y los datos que tenemos, pero hasta el momento no hay reporte de nada. Uh-huh. ¿Fueron días con mucho movimiento por este fin de semana largo? Y por lo general, lo que es la localidad de Lobos tiene mucho movimiento, pero lo que es en la laguna de Lobos, ¿sí? Que está distante a 11 kilómetros de lo que es la planta urbana. Donde fue hallado el cuerpo es un barrio que también está distante de la planta urbana, pero que es dentro de lo que es la localidad de Lobos, no es en la laguna. No hay tanto turismo. Porque en Lobos, si bien es una importante ciudad, todos se conocen y en cuanto ven algo raro, algún movimiento, esto puede ser detectado. Cámaras de seguridad hay solamente en la parte más central de Lobos, en esa zona no hay nada. No, mire, se está trabajando sobre el tema de material fílmico, tanto lo que es el material del municipio, como así también de alguna cámara privada. Eso se está trabajando y está toda la investigación.